¿cómo están ustedes? Hoy vinimos a visitar a su casa, a un langa porteño. Señor Silvio Soldán, maestro de los maestros. Señoras, señoras, créanlo, no. No sé si mucha gente ha entrado a estos jardines, si mucha gente ha estado en la casa y si le ha abierto heladera y ha tomado el whisky que hemos tomado nosotros. Pero nosotros sí. Cuando estamos aquí, yo te queríamos dar un premio. Queríamos ver, veía que no tenías. No hay más lugar. Ven, por Dios, quiero ver. Y son recuerdos de una larga vida, simplemente, ¿no? Al mejor novio. Es decir, te lo juro que hay acá. Es decir, yo no quería ni siquiera... ¿Qué se la pusiste vos ahí? No, ni siquiera quería adentrarme. No quiero darlo vuelta. Está clavado, no se puede dar vuelta. ¿Cuánto tiempo tiene? No me acuerdo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No querés ni vos querés darlo vuelta. No. Es una sorpresa. ¿Cuál fue que te dieron que realmente te sorprendió? ¿O cuál fue el primero? No, muchos. Este es el racimo de uva de San Juan. ¿Qué sé yo? Hay muchos. No sé, de todo. Y léelo. Al mejor novio. No. Records International, al faraón del espectáculo. Los premios Humanidades, que son premios muy lindos también. Al mejor novio. No, perdón, hay momentos que me han impactado. Es en cuanto nos vamos nosotros. Qué chanta que sos, Pierita. Va la mesa de luz. Él está pidiendo mesa de luz a Cristo en cuanto nos vamos nosotros. ¿Quién dejó el premio al novio? Yo te dije más de una vez, las pocas veces que nos hemos cruzado, que yo admiro realmente trayectoria. Es decir, siempre está en un nivel. Importante, parejo. También admiro la otra fase. ¿Estás llamando el teléfono? Sí. Bueno, que suene, que le hinche la bola. No, tenés que atender. Claro. También admiro tu otra fase. Es decir, porque todo el mundo, si hay alguien que sabe de minas en Buenos Aires, Silvio Soldán. ¿Qué fama me querés hacer? De ser humilde. No es verdad. Fuiste el único James Bond argentino. Ah, eso sí. Bueno, un James Bond trucho, pero me salió bien, ¿no? Digo yo después, feliz domingo. Si bien vos eras la persona seria y todo, las pibas se tiraban lance, no sé decir. No. Yo lo veía siempre, yo quiero ser conductor. No, imposible. No, que no hay que mezclar. Es importante. Ahora me lo decís, no hay que mezclar. ¿Y con compañía de trabajo aconsejás tener algo o no? No conviene. No conviene, ¿no? A los acontecimientos. No sé por qué pensás eso. No, te pregunto. Pero no conviene. No conviene. Y menos con una secretaria. El corsage, entallado al cuerpo, es de talle bajo y totalmente drapeado, con escote en un solo hombro y detalle de amplísima manga sueza. Oh. Esto no es cualquier cosa, ¿no? Gracias, Silvia. En lo que vos concretamente te referís, sí, valió la pena. Sí, valió la pena porque tengo un chiquito de 9 años que es una maravilla. ¿Practicando para conseguir niño valió la pena o no? No demasiado. Pero... Bueno, por último, ya para cerrar sí, todo esto, ¿me puedes abrir la puerta? Yo no pude abrir. Quisiera abrir con vos al lado, ¿se puede ser? Pero es una cosa que también tengo pendiente toda la vida. Sí, no me quería ir sin abrir la puerta. Muchas gracias, señor Silvio, por estar con nosotros. Chao, querida. Muchas gracias. Chao.